El gobierno del Nuevo Chimalhuacán llevó a cabo el pasado fin de semana la inauguración de la tercera alberca del Parque Acuático y Recreativo de la Unidad Deportivo El Chimalhuache, la cual cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados y tiene capacidad para 700 personas. En el evento de inauguración, la presidenta municipal Rosalba Pineda Ramírez informó que el parque acuático espera la visita de más de 90.000 personas durante el periodo vacacional de Semana Santa. El solo hecho de que en este evento, para donde quiera que voltees, si te asomas de aquel lado, ves una construcción impresionante, que es la primera alberca olímpica, la segunda que estamos terminando, precisamente para nadadores profesionales. Si volteamos hacia la otra zona, los juegos que puso el biólogo Tolentino tiene más de 5 años y por la calidad del material y a pesar de la inclemencia del tiempo, se mantienen excelentes. Y hoy para donde quiera que voltees, ves la secundaria, ves la prepa, ves los tanques elevados y es algo diferente. Agregó que los beneficiarios directos son más de 2.000 familias de las colonias cercanas al complejo deportivo como San Juan Zapotla, Tlaisco y Xochiaca Parte Alta, y de manera indirecta a los municipios vecinos de la zona oriente del Estado de México. La alcaldesa indicó que la obra continuará con la instalación de 2 toboganes cuyo recorrido será de 45 metros. Además explicó que las albercas cuentan con un sistema de alta tecnología para mantener el agua limpia y a temperatura ambiente. Cabe destacar que el parque acuático forma parte del complejo deportivo, cultural y ecológico El Chimalhuache, compuesto por un área de juegos infantiles y canchas de básquetbol, entre otras atracciones. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán. Continuidad. Progreso seguro.